Estamos platicando con los organizadores de este gran y magno evento Reina Cuauhtémoc 2010, esta ocasión echando la casa por la ventana con los premios y un ramillete de belleza, ¿no es así, Bertita? Así es, Armando, gracias por tu asistencia a este evento y decirte que estamos muy contentos. Por segundo año consecutivo vamos a efectuar este certamen de belleza. Es un certamen en el que tratamos nosotros de que sea transparente, de unificar los lazos de amistad, de simplemente proyectar a Cuauhtémoc y, por supuesto, proyectar los cuauhtémocs. Entonces es un evento que, gracias a Dios, ha resultado bien, nos dio magníficos resultados el año pasado y hoy esperamos que sea igual o superar. Y sobre todo el fortalecimiento de los valores, ¿no? Así es, porque bueno, también incluso las chavas van a trabajar, las señoritas, en actividades que tienen que ver con el aspecto social. Por ejemplo, parte de lo que pretendemos hoy es ayudar a dos instituciones de beneficencia, que es la filantrópica AC de Chihuahua, el albergue Casa Niños en Santa Lucía. A ellos les vamos a armar una mega dispensa y, por otro lado, también ayudar al pastor Adán Hernández de Cristo Terapia, porque él tiene un centro de rehabilitación donde no le cobra a la gente y es mucho el esfuerzo que realiza y yo creo que es bueno contribuir con él. Perfecto, ahora estamos con Lorena Hernández. Lorena, ¿tu impresión? Estamos felices de volvernos a encontrar en este evento, de satisfechos por la gran convocatoria que se realizó y por la asistencia, por la participación de las muchachas de Cuauhtémoc, por resaltar tanto como la belleza, los valores y la inteligencia de la mujer cuauhtemense, que es uno de los objetivos principales, por el apoyo de la ciudadanía, de ustedes, los medios y de la presidencia municipal para poder llevar a cabo estos eventos. Invitar a la gente a que participe. Así es, de que nos apoyen, que acudan a las finales, que van a ser dos eventos en el auditorio de las tres culturas, de una calidad impresionante, un show, todo un espectáculo de cultura, o sea, sociedad, para que todos se reúnan y nos acompañen esos días, que ya se les avisaremos fechas y todo a tiempo. Gracias, hermosa. Y nuestro amigo Mario Enchondo. Mario, ¿tu impresión? Pues yo soy encargado de toda la cuestión artística y las chavas han trabajado bastante, han trabajado en pasarela, han trabajado en todas las coreografías y están muy bien, la verdad, están muy guapas, son muy inteligentes. Fueron de más o menos 55, seleccionamos únicamente 14, muy guapas, y pues le han hecho a todos los kilos, hemos encontrado un muy buen nivel y están muy entusiasmadas y pues los premios están súper. Esto va a ser un agasajo para los caballeros, ¿no? Contemos. Sí, va a ser un agasajo para los caballeros y va a ser una oportunidad para proyectar nuestra ciudad, para que la gente disfrute de espectáculos muy padres, muy bien armados y pues se van a divertir y van a apoyar causas nobles, como dijo Bertín. Pues enhorabuena por esta actividad tan linda, tan loable y sobre todo tan recreativa para la vista masculina y que de alguna manera fortalece los valores de nuestra ciudad y nos enaltece en cuanto a estar mostrando la belleza de nuestras hermosas mujeres. Gracias, que Dios los bendiga. Nada, para La Razón en Línea, Armando Chávez.